Han obligado a destruir una mansión de 70 millones de dólares por no contar con los permisos de construcción. Yo les decía al principio de, del programa que en Francia obligaron a, a destruir esa mansión. Porque allá eso demuestra realmente que es una digamos ciudad o un país que tiene prácticamente todo lo que tiene que ver con, con el andar de su estructura de organización y el asunto de sus leyes la hacen cumplir tal cual como está en sus normas y lo que tiene que ver la parte de ordenamiento territorial. Si hacemos este mismo análisis, señores, a lo que tiene que ver el país, podemos ver que, eh, bueno, no tanto el, el, el país, en eh, cual, cualquier lado, podemos ver que estos controles y normas de, de esas ciudades se llevan a cabo con tal rigurosidad que sin importar que se haya hecho la construcción tiempo atrás o que tenga algún tipo de... De, de, de pasado, que no se haya determinado realmente si cumplió o no con estos requisitos, esto demuestra que ellos, sin importar esa condición, someten a la, a la constructora, someten al constructor, someten al inversionista, como una forma de demostrar realmente el cumplimiento de lo que son sus leyes y normativas. Usted dirá, bueno, pero ya está construida la construcción, o sea, ya está hecha, ya eh, se está usando desde hace tiempo. Sí, pero estamos hablando de que es una violación a lo que tiene que ver las normas constructivas y el Estado en estos países no puede de ninguna manera descuidarse en ningún sentido porque ellos controlan totalmente su territorio. Inclusive si una persona va a solicitar algún tipo de permiso de remodelación, de ampliación o de cualquier tipo de detalle, tiene que someterlo casi como si fuese un proyecto nuevo. Eso es buscando, señores, que cualquier tipo de introducción a lo que tiene que ver el entorno de la ciudad, el entorno, eh, eh, digamos, de, de lo que tiene que ver la, la, las condiciones legales, tenga que estar debidamente normada en función a lo que es la directriz de la ciudad. Esto lamentablemente lo vemos aquí en el país como algo normal, el tema de cualquier tipo de asunto informal, ya que a pesar de que tenemos instituciones, señores, que se supone, Deben de velar por el cumplimiento de este tipo de acción. Vemos cómo la sociedad en sentido general se burla de la institucionalidad sin ningún régimen de consecuencia. No solo por la parte de la informalidad, sino también por la parte formal, porque muchas veces vemos también profesionales que hacen lo mismo, pero es realmente como buscando la manera de cómo competir en lo que tiene que ver el entorno de las construcciones y también buscando Cómo hacer proyectos que puedan ser viables, porque se supone que cuando uno somete un proyecto en lo que tiene que ver planeamiento eh, urbano o, o cualquier alcaldía y también en lo que tiene que ver obras públicas, estos proyectos por un asunto, digamos, de la estructura de cómo se manejan los proyectos en sí, tardan mucho y lamentablemente eso hace que muchos inversionistas, como ya lo hemos dicho aquí en otros momentos, sientan que no hay ningún tipo de, de facilidad porque lo que se espera es de que estos proyectos se puedan hacer en la, breve, en la brevedad posible, de que puedan ser aprobados, de que puedan ser eh, totalmente normados, y lamentablemente no pasa. Políticamente hablando también podemos decir de que cuando un político eh, se, se, se monta en algún tipo de campaña política tratando de captar todo lo que tiene que ver con el favor del que pueda votar por él, Muchas veces se trata de consagrarse, tratando de dar a entender de que, ese, de, de que este tipo de cosas realmente no sean penalmente judiciables, porque eh, lamentablemente eso es lo que se vive aquí en el país, de que no hay ningún tipo de régimen de consecuencia. Y esto hace de que ese tipo de cosas se comiencen a permitir desde incluso el posicionamiento o el quizás posible posicionamiento de cualquier persona que vaya a ocupar algún tipo de cargo público. Hasta el momento no tenemos lamentablemente la ley eh, aprobada de lo que tiene que ver el ordenamiento territorial que está gravitando en el Congreso desde hace más de cuánto, 20 años más o menos, sí. cuidado y más, y esto hace que lamentablemente no tengamos alguna estructura organizativa en lo que tiene que ver la parte de eh, la parte de proyectos a nivel general. Nosotros, y eso lo ha dicho Luis Tavera aquí en muchas, muchas ocasiones, los arquitectos, no debemos, o, o más bien no, no es que no debemos, debemos realmente incorporarnos en lo que tienen que ver las tomas de decisiones, tanto en las alcaldías cuando se hacen vistas públicas, tanto en el Congreso cuando se hacen también vistas públicas con relación a lo que son las leyes, más que nada que tienen que ver con nuestro sector, porque eh, sectores como ACOPROVI eh, también el CODE que ha participado y no sé si la SAR, Luis eh, ha participado en ese tipo de, de accionares deben de participar continuamente en lo que son las tomas de decisiones porque son los gremios y las asociaciones que tienen que ver directamente con nuestro entorno para poder tratar de que esas regulaciones vayan de la mano con lo que es el interés colectivo eh, yo soy siempre el abanderado señores de decir que hasta que no tengamos alguna estructura organizativa en lo que tiene que ver la parte eh, gremial o, o de asociaciones y todo eso pero una organización que tenga que ver realmente con los nuevos tiempos que pueda tener algún tipo de complemento eh, tecnológico tal cual por ejemplo como lo podemos ver en lo que es compras y contrataciones pongo el ejemplo de compras y contrataciones porque definitivamente compras es un ejemplo más o menos actualizado en cuanto a lo que tiene que ver a la forma en cómo se abordan los procesos. No importa el proceso que se haga a nivel de lo que es el Estado, tiene que pasar por compras y contrataciones. Lo que hace realmente evidente de que es una manera eficiente de manejar los procesos, todo el mundo puede ver quién participa, todo el mundo puede ver quién está, todo el mundo puede eh, estar pendiente de cualquier tipo de proceso. Y eso es lo que hace es que se dinamicen los procesos y que hagan que, que, que la gente realmente pueda ver las cosas de una manera diferente. Eh, adaptada a una realidad que uno vive hoy en los nuevos tiempos y que es inevitable entender de que si no es así no podríamos tener realmente una visualización en el futuro de que podamos hacer algún tipo de cambio señores estas y otras razones ya para completar la idea son las que tenemos que ir cambiando para poder comenzar a participar dentro de los que son los procesos de cambio ya que como dije al principio del comentario destruir una mansión de más de 70 millones de dólares por no tener los permisos de construcción es sin duda alguna una muestra de que aquí no estamos organizados y de que nos faltaría mucho para llegar a tener un nivel de organización tal cual como lo tienen esos países europeos. Pero antes de irnos, Frank, y qué bueno ya que usted culminó su comentario uh -huh. con relación a eso de la mansión de los 70 millones y su destrucción, para mí eso es absurdo y yo lo, yo, lo, yo lo escribí en Twitter. Claro. Las autoridades lo que tienen que hacer es incautar esa vivienda. O multar la vivienda. Sí, eso por un lado. Incautarla. Ponerle la multa que le pusieron. Uh -huh. que fueron unos eh, casi Tomo. 400 mil dólares de multa. Y otros 600 dólares diarios hasta que él eh, derribe la, la, la mansión. Si se toma un año derribarla, cada día de eso le cuesta 600 dólares. Perfecto. Pero déjala ahí. Ajá. Uh -huh. Ponle la multa que tú quieras, incautale la vivienda, porque ya violó todos los reglamentos de norma de uso de suelo, pero utilízala tú como Estado. O sea, incautándola en este caso. Sí, el Estado recibe los beneficios uh -huh. y hace lo que hacía el dueño, el propietario, rentarla. Ajá. Uh -huh. No eran 300 dólares por noche, y hasta 1000. De 300 dólares. a 1000 dólares por noche Exacto. cuando son asuntos de las habitaciones, pero para actividades como bodas y cumpleaños y cosas así. Pues eso es lo que tiene que hacer más. las autoridades, claro que y se sí. beneficia con eso y no destruye esa, ese inmueble tan valioso que hay. Eso es así. Pero bueno. Vámonos al cambio entonces, nos fuimos.